Carlita, ¿cómo estás? Encantado. ¿Qué tal? Bien. Que nos vas a enseñar el baptisterio. De momento, esto te ha servido. Vámonos para el baptisterio. Estás orgullosísima del baptisterio, ¿no? Oh. Y mi abuelo iba arando con los mulos. Y se coló con una piedra romana. Se encontró que era un baptisterio para los cristianos romanos del siglo I después de Cristo. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Eso es de gustar muchísimo. Por este existe el baptisterio. Carlita. Pero por este. Este es el orgullo que tengo de mi abuelo. Encarnita, ¿cómo se aprendió usted esto del baptisterio? Ay, porque llevo mucho toda una vida. Esto estamos conservándolo toda una vida. Dice, se lo merecen todo. ¡Qué bien merecido estaría! Si es posible, se lo merecen todo. No tiene más y menos que un imperio romano. Baptisterio para los cristianos del siglo I. No hay otro. Preparadas con una energía que dobla las espigas y que incluso al analizar el centro de esos círculos, por medio de un análisis biológico, se ven que hay partículas como sangre humana. Eso ya en su día lo explicaré. O los hoyos que aparecen cada vez más gigantescos en muchas ciudades del mundo. Los meteoritos que caen teledirigidos perfectamente. Bueno, son tantas las cosas anormales. Lluvia de peces. A veces luces extrañas en diferentes ciudades. Voces que se oyen en diferentes emplazamientos arqueológicos. Bueno, hay cada fenómeno extraordinario, ya digo, he nombrado algunos cuantos, que la gente no puede entender. Es imposible, porque son sobrenaturales. Y al no tener un conocimiento exacto de qué hay detrás de todo esto, la gente se extraña. A los arqueólogos no le pregunten, eso no. Olvídese, porque eso le van a soltar una barbarie una detrás de otra. Cuando hablan de que los nosaurios desaparecen con un meteorito gigantesco que explota y en todo el planeta destruye a todos los saurios, bueno, es para echarse a llorar, porque francamente, vamos, eso a ningún niño pequeño, a un retraso mental no se le ocurre esa barbaridad. ¿De dónde se sacan esas teorías? O por ejemplo que hubo miles de años de glaciares por toda la Tierra, una bestialidad como otra cualquiera, como si la Tierra estuviera a tuntún en un espacio, en un universo perdido, sin que nadie prestara atención, se ha hecho sola y se destruirá sola. Una bestialidad.